¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno amigos, este video es muy especial. No es un videoblog, sino es un video para festejar el natalicio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Él, quien fue diputado, senador y presidente de su mismo partido, también fue candidato a la presidencia de México. Él falleció el 23 de marzo de 1994 en un atentado en Tijuana. Y pues hoy festejamos sus 62 años de cumplidos. Y para nosotros, todos los periodistas, es muy importante festejarlo, dar a conocer quién fue y qué hizo por México. No es un video muy largo, nomás es para recordar que Luis Donaldo Colosio hizo un muy buen trabajo y que todos nosotros los periodistas vamos a seguir haciéndolo. Muchas felicidades. Cobran más que nunca relevancia, particularmente el comportamiento que mantuvo en su vida como un político congruente, lo resalto. El legado de Luis Donaldo está en la definición que nos dejó desde sus prioridades. Primero México, primero los mexicanos, sobre todo los más débiles y vulnerables. Hoy, frente al cinismo de los gobernantes que presumen de controlarlo todo, ganando elecciones, amenazando a los ciudadanos y presumiendo que todo lo pueden comprar con dinero público que controlan, le recordamos el ejemplo de Colosio cuando fue secretario de Ver por los Más Vulnerables. Le recordamos al Colosio que siempre supo que la dignidad de nuestro pueblo no se compra y que no existe dinero que alcance para someter su voluntad. Hoy, frente a un gobierno empecinado en el camino de la confrontación brutal. Si les gustó el video, denle manita arriba, comenten acá abajo, suscríbanse en el botón de acá arriba y denle a favoritos. Esperamos que sigamos adelante. Y yo todavía no puedo votar, pero yo estoy del lado del PRI y le doy mi voto a Peña Nieto. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta el otro video. Bye.